Esto es la calúdica. Voy a sacar las gafas. Hoy os traigo el Vikingson de Volga, de Joseph Fatula. Es de la compañía editorial Luminaris, los que hacen juegos, digamos, curiosos, o que hemos descubierto este año con este juego en versión caja de bombones, o como este que tengo aquí, que es el Living Earth, que promete, o no lo he abierto, porque estoy esperando todavía que traduzcan las reglas. No es porque no lo sepa, pero me es más cómodo con esa traducción de Luminaris que queda pendiente. Pues este es un juego de Joseph Fatula, de 2 a 5 jugadores, a partir de 10 añitos y de una duración de 45 minutos. Digamos que es un juego rápido. ¿De qué va? Pues nos dice que estamos en los fiordos, de la zona de los vikingos, y nos dedicamos a conquistar lo que es la zona de Ucrania-Rusia a través del río Volga. Tenemos que conseguir bienes, venderlos, aparecerá la figura de la Horda, que es un mala malosa que se encargará de hacer el mal por todos lados, y tendremos nuestro príncipe Salvador, que rescatará de esos desastres naturales que produce la Horda. Entre ellos está los incendios, arrasarlos en las ciudades a base de incendios y robos. Pues esto es lo que aparentemente parece un juego sencillo, y qué dudas tengo sobre él. Saber de qué va, porque no hay ningún comentario en la BGG sobre el juego, solo hay uno que dice que jugó, que le pareció interesante el juego. El peso es de 1,5 kilos, que puede traer la caja, no lo sabemos, vamos a verlo ahora en el unboxing. Es todo sorpresa, solo vi un par de imágenes, parece todo tableros modulares hexagonales. Y si es un juego, un petardazo, es decir, un típico juego de una compañía normal que te saca juegos de carácter casero a precios excesivos, porque este juego es caro, de 45 euros, si es un petardazo a base de sacar dinero a los clientes, con subir un poquito el hype, ya vamos a comprarlo, o dije, hippie. Si es una joyita escondida de una compañía que se dedica a hacer buenos juegos, pero que no goza de la fama de otras compañías. Pues ahora veremos el unboxing, y días posteriores veremos cómo se juega y las conclusiones o impresiones del señor K, que creo que se me llaman, y el señor Giorgio, que está escondido ahí atrás. Pues vamos con hoy, que se me escapa, del unboxing del Vikingson de Volga, para ser más correcto. Da pena abrir esta caja de zapatos de niña pequeña, o de niña pequeña, pero hay que abrirlo. Vamos a intentar no estropear mucho, pero se va a estropear igual. Cogeremos las tijeritas. Ni siquiera se abrió. Perfecto, maravilloso. ¿Por qué hacéis juegos tan pequeñitos y ridículos para después tener que destrozarlos? Porque encima te da rabia destrozarlos. Pone seguido de venta. Abierto la caja de zapatos. Bueno, aquí tenemos las reglas, ya ves que no son muy amplias, 8 hojitas, parece un papiro. Desde los fiordos. Vale. Ya ves que todo parece un salvoconducto. Papeles, por favor. Aquí tenemos, estos son de muy buena calidad. Plástico. Aquí tenemos las distintas losetas de que formarán el tablero modular. Son todas, iba a decir hexagonales, pero no son hexagonales porque vienen con distintas conexiones. Pues supongo que será una cosa así. Por lo menos es original, sí, vienen así. Se colocan ahí. Voy a ponerla aquí para que se vea mejor. Así.
esquina, bien, perfecto. Son chulas. Más losetas, hay losetas de ríos, de ciudades, con sus demandas de productos. Minsk. Esto está orientado a la zona ucraniana, rusa, polaca. Vizgorod, Polotsk. Más losetas. También la ventaja de los tableros modulares es que supongo que cada partida será distinta por el... Ahí va, esta está pegada. Más tableros modulares. Chiquiqui, Chernigov, Belgorod, Kiev. Y queda una. Aquí tenemos... los tipos de barcos que hay, según los jugadores, hay 5 o 6, no sé ni para cuándo es, esto es ni lo pone. De 2 a 5 jugadores, 1, 2, 3, 4, 5, este es el barco pequeño, que tiene capacidad de 2 y 5 rublos de mejora, y aquí tenemos la barcaza, con los distintos colores de los jugadores, que trae 6 colores, para 5 jugadores está bien, con la barcaza para la cantidad de carga que queramos. Este es el marcador de precios de mercado, a medida que se van incendiando las ciudades, se van sacando marcadores porque se encarecen los productos. Hombre, hay que reconocer que para el precio es carísimo, pero para lo que trae por lo menos es curioso. Aquí tenemos el príncipe, supongo, las rosetas o los barcos de los jugadores, madera. Si alguna vez hiciste marquetería, como hice yo de pequeñito, esto es madera de ese tipo, madera de tableta o de tabla, bien pegada, con colores. Un poco original, cutre, pero original. Con los 6 colores, y este es, uno es la horda y otro es el príncipe. Este es la horda, este es el príncipe. Horda, príncipe. Y estos son marcadores de incendio. Hasta cuando las ciudades, va el de la horda, llega a una ciudad, pues se le produce un incendio. Queda como tocada la ciudad. Estas son las cartas de bienes de producto. Creo, vamos a verlo. Las cartas son finitas. Esta es la parte posterior. Vikings on the Volga. Vikings on the Volga, como en Yuseta Vikings. Y aquí vienen las cartas de contrato, es decir, lo que necesita cada ciudad y lo que demanda. Peces, hay otros productos, peces, pieles, que será este especie de tubérculo que parece una... Y ámbar. Ámbar, peces, pescado y pieles. Si estos pieles, y aquí tenemos la distinta ciudad, y es decir, lo que reclama cada ciudad. Tamaño, día, fundas naranjas, puede ser. Seguimos, todo embolsado, bien. Hombre, hay que reconocer que el tamaño de la caja es el ideal para este tipo de juegos. No ocupa mucho, y si lo quieres vender rápido, a lo mejor abaratas en el coste con un precio más barato de envío. Y estas son las cartas de las ciudades con los pasos, es decir, tener para poder un permiso para apostar en la ciudad. Aquí están las distintas ciudades que hay en la ciudad. Belgorod, Chernigov, Kiev, Minsk, Novgorod, Polotsk, Smolensk, Turov, Vyshegorod y Vyshegorod. Y estos serán los rublos, supongo. Un poco cutre, como moneda de, como el dinero del palé. Monedas de un rublo, de 2 rublos, de 5 rublos y de 10 rublos. Ay, si estuviera aquí Kilny, ¿qué le iba a pasar? Pues esto es lo que trae los compañeros. Vamos a guardar las cartas de contrato. Las cartas de ciudades. Los dineros. Hay que guardar los dineros porque es necesario guardar dineros. Las barcazas.
las marcas de los jugadores, marcador del juego, la horda y el príncipe. Ay, que me comía esto. Y aquí tenemos los tres bienes que hay. Son cartitas pequeñas de las mini chimeras amarillas, o quizás las azules, con los tres tipos de productos que se juega, que participan en el juego. Las pieles, seguimos diciendo que estos no son pieles, pero bueno, ámbar y el pescado. Lo guardamos aquí. Esto lo vamos metiendo aquí, esquinita, 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 esto aquí, esto aquí. Zapatito de un 26, que habrá uno, porque los dos ha vuelto demasiado para ponerlos ahí. Y ponemos las recetas. Ya no molesto más. Pues este fue el unboxing del Vikings on the Volga. Os espero y deseo que veáis de qué va el juego y las conclusiones que sacamos de este Vikings on the Volga. Adiós, golfiños. ¡Epa!